Hola gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a una nueva guía y esta vez vamos a hablar de Camille, tanto en el rol de la top lane como en la jungla. Explicaremos por supuesto conceptos muy avanzados que la mayoría de jugadores de League of Legends desconocen y que son relevantes a la hora de masterizar a la campeona. Dicho esto, empezamos. Primero todo gente, pasiva y habilidades de Camille. Fijaros que el campeón enemigo tiene este icono, esto me indica que mi pasiva está activa. Cuando yo le pego un autoataque o una Q me dará un escudo durante 2 segundos, que puede ser de daño físico o de daño mágico dependiendo del daño del rival. En el caso de ser de daño físico es naranja, que es el que acabáis de ver. Y si es de daño mágico pues sería azul. Por supuesto esto tiene un cooldown bastante elevado que nos lo indica este icono de aquí. Y siempre lo tenéis que estar mirando porque cuando tengáis el escudo tradearéis mucho mejor. Os aviso ya, cuando tenemos el escudo de daño físico aparte nos para los golpes de las torretas, los golpes de las estructuras. Y nos permite ser muy agresivos incluso cuando el enemigo está bajo torre. Y el de daño mágico nos pararía algunos golpes de minions que siempre viene bien para recibir menos daño de la minion wave. Siguiente habilidad gente, habilidad principal de Camille, la Q, muy sencillo, yo le clico a la Q y dentro del tipo de este icono puedo pegar un que potenciado, que inflige más daño y encima me permite moverme más rápido. Dentro del tiempo de 3,5 segundos lo puedo volver a utilizar sin costa adicional. Fijaros, puedo pegar uno y puedo pegar otro. La idea que os esperéis 1,5 segundos porque tendrá bonificaciones adicionales. Fijaros, después de 1,5 segundos este icono cambia y antes de que se acabe esta rueda puedo pegar otra Q, que como habéis visto es diferente y pega más daño y aparte el 60% de este daño es True Damage. Por supuesto los ataques de la Q se pueden resetear. Podemos resetear una vez y podemos resetear otra. Consejo, en la medida que sea posible, siempre intentar aguantar la Q del True Damage porque esto en el lead game a una de Carry prácticamente te lo cargas. Siguiente habilidad, gente, W de Camille. Yo le doy a la W, tarda un momento y pega una cuchillada en forma de cono. Tiene dos áreas, la del centro y la de fuera. La del centro simplemente hace un poquito de daño y ya está. La que interesa es la de fuera. ¿Qué va a hacer la de fuera? Va a pegar más, encima es el daño que hemos hecho más un porcentaje de la vida máxima del rival, nos va a curar y va a aplicar un slow durante 2 segundos. La idea es que intentéis siempre pegar con la parte de fuera. ¿Qué podemos hacer con la W activa? No podemos pegar ni autoataques ni Qs, pero sí que podemos utilizar la E, tanto después de haber utilizado la W como habéis visto, tanto la trayectoria de la E sin ningún problema. También podríamos ultear, cosa que yo no recomiendo, pero bueno. E incluso si me apuráis, lanzar flash. Imaginaos, la he fallado, pum, redirecciono. Si la usáis con el flash, intentar apurar lo máximo posible para que justo flashéis cuando pega. Y de esta manera no lo esquivarán. Siguiente habilidad, gente, la hay de Camil. Os aviso que esta habilidad es muy importante y la mayoría de gente desconoce el 90% de las cosas que podéis hacer con ella. ¿Qué hace esto? Muy fácil, en el área que veis aquí, yo le clico y tiene unas cadenas. Estas cadenas se pegan a los muros. Si yo le doy fuera de un muro, como aquí, he perdido la habilidad, ¿vale? Si le doy a un muro, me desplazaré hacia él y después puedo saltar. Dentro de un tiempo, ¿vale? A veces va bien apurar porque podemos predecir flashes o dashes del rival, pero si lo que queremos es velocidad, pues le clicamos una vez y saltamos y ya está. ¿Cómo saltamos? Pues clicando clic derecho en la dirección que queremos, por ejemplo aquí. Si yo en lugar de ir a una zona en la que no hay nadie, como la que acabo de hacer, voy hacia donde hay un campeón, por ejemplo aquí, saltaría el doble de distancia, que me lo indica esta flechita de aquí, y de hecho me indica también el rango máximo. ¿Qué pasa si yo consigo golpear a alguien? Pues simplemente le haría daño, daño físico. Metería un stun y encima ganaría durante 5 segundos velocidad de ataque adicional. Nos permite, por supuesto, saltar muros. Este inhibidor lo saltamos sin problemas y, de hecho, nos permite saltar la mayoría de muros de la grieta. Por supuesto, si vais desde aquí hasta aquí, pues no os va a dejar. Pero te da muchas facilidades esta estabilidad. La podemos utilizar, por supuesto, en engage o de forma defensiva. Ahora, ¿en qué podemos utilizar mientras estamos utilizando la E? La W tanto al principio como al final, como os he explicado antes. La idea la mayoría de veces es aplicarla mientras estamos viajando con la. Con la E y ganar un poquito el rango, ¿no? Yo esto lo hago mucho cuando inicio Teamfight, ¿vale? Más cosas, cuanto más cerca esté de la pared, más rápido puedo tirar la E, por el simple hecho de que no necesito que las cadenas viajen. Y tenéis que jugar muy bien con el posicionamiento en línea, que luego lo comentaremos. Otra cosa, mecánica importante de Camille: puedo flashear después de utilizar la segunda E. ¿Cómo hago esto? hay que no llego? Pues toma, y de esta manera el engage es mucho más imprevisible. Mecánica muy normal con ella. Y no puedo ultear con la E. Ni al principio, porque fijaros que me la cortaría, ni al final, hasta que no acabe de dar toda la trayectoria no me permite ultear. Y la última mecánica, o la penúltima que os quiero explicar, es el tema de los autoataques. Yo puedo meter autoataque Q y la Q saldría sin problemas, mientras viajan las cadenas. Y en el caso de utilizar la E de manera muy eficiente contra campeones que tenga CC, si vosotros aquí utilizáis la E y os CCan, iríais a por la pared igual. Y es un momento de, digamos, optimizar el contra CC que os va a pegar el rival. Y de esta manera le podéis ganar en tiempo a simplemente un trade específico. Y finalmente tenemos la definitiva Ultimate de Camille. En el área que veis aquí yo le clico a un campeón rival y le salto y le encierro en esta especie de, de hexágono, perdón. ¿Qué hago dentro del hexágono? Primero el rival no puede escapar de ninguna manera. Ni flashes, ni... Ni siquiera Zed podría volver a sus sombras para que nos entendamos. Entonces, ¿cómo se va a escapar? Pues muy fácil si yo me voy fuera del hexágono o ellos me obligan a irme fuera. Por ejemplo, patada de Lisin me manda fuera y se puede ir sin ningún problema. Pero la mayoría de campeones no podría. Más cosas. Cuando estoy dentro de esta área con él, mis autoataques pegan más. Fijaos que tiene un porcentaje de daño mágico adicional según su vida máxima. Mis autos pegan más y ya está. Y por supuesto también se aplicaría a las Qs porque al final son autoataques. Aunque no apliquen críticos. Más cosas a tener en cuenta. Puedo dodgear cosas. Porque en este momento que estoy saltando, los enemigos no me pueden golpear. Si me tiran un CC o alguna habilidad importante, pues la podría llegar a esquivar. Y también me sirve para acercarme a los rivales e incluso para hacer tiempo en el momento que he utilizado mi Q para tener la de True Damage disponible. Por lo tanto, habilidad que es súper útil. Siguiente apartado, gente. Tema de animaciones, eh, cancers, combos y todo el rollo. Mecánicas avanzadas. Es decir, el apartado que yo considero que es más importante para masterizar a la campeona. Primero, los autoataques de la Q. Os aviso porque esto marca muchísimo la diferencia. Nosotros cuando lanzamos autoataque Q y alguna habilidad no hacemos esto. Y luego lanzamos la habilidad. Sino que en el momento que hemos tocado la Q, aunque no haya salido la animación, ya hemos tocado la siguiente habilidad. Fijaros la diferencia. La habéis visto, ¿no? Que ha combinado, por ejemplo, en este caso, la Q con la W. Y ganamos muchísima fluidez en los combos. En el caso de la famosa Diamat, Super Core con Camille, ¿cómo la vamos a utilizar? Se puede hacer el típico cutre de auto ataque Diamat, pero lo que nos interesa es combinarlo con alguna habilidad. Se puede combinar con la W mientras está haciendo la animación, antes de la Ultimate. Y lo que yo recomiendo es que la utilicéis con las Qs. En el caso de los campeones convencionales hacemos esto, ¿no? Que es meter autoataque, tiamat y luego cancelamos la tiamat con un auto. En el caso de Camille es diferente. Porque ya habéis visto que la animación de la Q es un poco peculiar. Entonces lo que vamos a hacer es pegar autoataque y antes de que salga la Q ya le daremos a la tiamat. Y lo hace rápidamente. Por supuesto, con la siguiente activable también lo podríamos hacer. Y es la manera de efectuar la tiamat con mayor fluidez. Primer combo, cancels de autoataques con la Q. Simplemente utilizando estabilidad, muy fácil. Autoataque Q, siguiente autoataque, siguiente Q. Muy sencillo. Si lo que queremos es no aguantar el True Damage simplemente porque el enemigo ya se muere, pues pegamos el siguiente y ya está. Pero lo suyo es aguantar hasta esta parte porque es que pega muchísimo más. ¿Cómo haremos esto? Pues simplemente vamos aguantando autoataques y aquí os recomiendo que peguéis otro más, ¿vale? Aunque ya lo tengáis disponible simplemente por más DPS. Si tenéis la Trinidad, pues no tendréis que esperar tanto. Lo más normal con Camille, sin embargo, es pegar autoataque Q y en este punto hacemos algo para ganar tiempo, ¿de acuerdo? Y de esta manera no tenemos que estar ahí pegando autos sin optimizar nuestras habilidades. Siguiente combo, gente, el típico que hacemos de Engage con Camille, ¿no? Entramos con la E cuando estamos muy lejos, combinamos la W tal que así, intentar, por supuesto, pegar con la parte de fuera, como yo acabo de hacer ahora mismo, y al estar aquí hacemos en Q, vamos pegando autoataques, y después metemos la de True Damage, ¿vale? Muy sencillo, gente, lo vuelvo a hacer. Metemos la E, metemos con la parte de fuera de la W, pegamos un auto, siguiente, y si queréis apurar el True Damage, pues la apuramos. Siguiente combo, gente. Esto yo lo hago mucho en línea porque le pokeo con la W y si lo veo claro aprovechando el slow que él tiene. Pues me acerco y le acabo de pegar de hostias, ¿vale? Sobre todo con la pasiva activa. Siempre recordar esto. ¿Qué es lo que hacemos? W, nos acercamos y pegamos autoataque QE. Vamos y vamos pegando autoataques tener, hasta tener la de True Damage. Podéis hacer otra cosa, que sería aguantar pegados en la pared para tener directamente el True Damage disponible. Normalmente no suele salir rentable. Y esto lo hacemos más cuando, como os he dicho antes, perecimos algún tipo de flash dash o lo que sea. Pero que sepáis que también lo podríamos hacer. Es decir, meteríamos la W, nos acercamos, aquí metemos la E, esperamos un poco, y entonces ya tenemos disponible directamente True Damage. Y el último combo, que sería como el más óptimo antes de tener el, el level 6, ¿vale? Lo que vamos a hacer es. Esto es un poco complicado, ¿eh? Sería aprovechar la mecánica que os he dicho antes de que mientras viaja la E podemos pegar algún autoataque o las Qs. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Si estamos a melee del rival y es lo más óptimo. Sería pegar autoataque E Q. En este punto, cuando estemos aquí, meteríamos la W mientras viajamos para darle directamente al volver. Y al estar al melee, pegaríamos autoataques y le metíamos la Q de True Damage. ¿Vale? ¿Cuál es la idea? Lo hacemos un poco más rápido. ¿La habéis visto, no? Si la la W con la parte del final, mejor, aunque esto ya requiere bastante más práctica. Tema de la ultimate, gente. ¿Cómo la introducimos en los combos? Lo que hemos hecho antes, pero con la ultimate al final o al principio del combo, funciona lo que necesitemos. La típica, ¿vale? La primera está que está el enemigo muy lejos, a lo mejor lo tenemos a una distancia tal como esta y nosotros con la E aquí no le vamos a llegar. Pero bueno, sí que podríamos darle con la W y después de esto, pum, lo ulteamos, ¿no? Y de esta manera ya lo tenemos clavado para matarle de primera rápidamente. Y no tenemos que gastar flash ni nada. Siguiente ocasión, y esta es muy frecuente, lo tenemos a una distancia en la que la E sí que va a golpear. ¿Qué vamos a hacer aquí? Pues bueno, lanzamos la E, metemos la W, pegamos un auto y en este punto entramos con la ultimate, ¿vale? ¿Para qué? Dos cosas. Primero, porque de esta forma nosotros entramos, quitamos de encima a la gente y nos quedamos cara a cara con lo que nos interesa, un carry por ejemplo. Y lo segundo, porque hemos hecho tiempo para meter el true damage. Que en late game no tenemos tanto margen de maniobra como en fase de líneas para hacer este tipo de cosas y es muy importante. Y la última forma de utilizarla, pues lo típico para dodgear CC y los usos convencionales que hemos comentado en el primer apartado. Pero que sepáis que no os hago todos los combos de antes porque sería lo mismo utilizando la R un poco al principio o al final dependiendo de lo que necesitamos en cada momento. sí que os voy a avisar de que tengáis cuidado con una cosa, si yo leo a este tío y meto una E aquí como me quedaría fuera del pentágono, pierdo la definitiva. Os lo digo para que tengáis cuidado porque mucha gente lo hace y es un error muy grave. Tercer punto, gente, ¿cómo nosotros nos vamos a subir las habilidades de la campeona? Generalmente, y lo que yo recomiendo, es lo siguiente, subirnos un puntito a la W, otro punto a la E y el tercero a la Q. ¿Por qué no subimos el primer punto a la W? Simplemente porque la W nos permite tener un trade muchísimo más fácil, porque le quedamos desde la distancia y ya está, y en cambio con la Q, que es lo que mucha gente le sube, si no estamos a melee del campeón no nos suele salir rentable, la gente inteligente no se pega a level 1 con Camille cuando tú tienes la pasiva activa, por lo que normalmente esta es la opción para mí mejor, ¿vale? Después pillamos la E para podernos tirar encima y reventarle y la Q de terceras. A partir de aquí maxeamos la Q, de segundas la E y dejamos para final la W, subiendo por supuesto la R en sus respectivos niveles, 6, 11 y 16. En el caso de que juegues Camille Jungla cambia, ¿vale? Lo que vamos a tener en este caso es coger primero la Q, luego la E y después la W. La Q para el primer bufo es mejor y la E para ganquear a level 2. El siguiente punto, gente, es la build. O dicho de otra manera, ¿cómo nosotros nos vamos a armar los objetos con la campeona? En cuanto a la Tobling, podemos empezar de tres maneras. La típica que es Spider Doran, Poción y un Ward, que es la que suele coger con ella, nos da robo de vida, daño, etc. Otra opción, la poción de corrupción. Esta me gusta a mí cuando vemos que tenemos que gastar muchas habilidades o simplemente necesitamos un sustain adicional. Y si vemos que el matchup es muy jodido y nos van a inflar sobre todo autoataques, pues pillaríamos el Spade Doran, una poción y un ward. Aunque no os lo haya puesto, si vais a ir a la jungla, siempre vais a pillar el machete del cazador, poción reutilizable, la que es de color verde, y un guardián. En cuanto a la build completa de Camille, la verdad es que no tiene ningún misterio y no es demasiado flexible. Lo que vamos a hacer es primero nos haremos una Tiamat, ¿vale? Y a partir de la Tiamat rusheamos Trinidad. Después de la Trinidad, las botas, acabamos la Tiamat con la Hidra, ya sea la voraz o la titánica, y nos hacemos el Sterak. Esto es la build principal, o dicho de hecho, otra manera, la core build. A partir de aquí lo podemos variar: lo más normal, un Guardian Angel, y al último objeto, algo o defensivo o ofensivo, dependiendo de lo que necesitemos. Si con esta build queréis un objeto defensivo, os he puesto el Spirit Visage para tener un poco de resistencia mágica que nunca os tendría mal, aparte de bufaros las curaciones. En cuanto al Trinket, pilláis el verde o si requerís del azul también lo podéis pillar. Y la mejor poción es si vais full damage la poción de la ira y si vais más defensivo pues podréis pillar la poción de hierro. En cuanto a los situacionales gente, antes que nada mirar el último ítem. Este es el que nos vamos a hacer si vamos Camille jungla. Es la misma build de antes pero de primer ítem nos hacemos este. Es rojo con el Guerrero, simplemente y lo demás lo continuamos igual. Situacionales que se puede jugar con Camille, no es demasiado flexible la build, para que no vamos a engañar. Pero podéis cambiar las Tabi por unas Mercury, si tienen daño mágico y CC, o incluso unas de movilidad, ¿vale? Para la jungla pueden estar bien, que son las amarillas. Más allá de esto, se puede cambiar la Hydra Voraz por la Titánica, si lo que queremos es ser un poquito más tanques. Podemos hacer un sobre maleficio, si vamos contra algún macha pape, un poco toca pelotas como un Ram me lo hago por el estilo. El Death Dance como objeto ofensivo no estaría mal al final de la build. Cualquier objeto defensivo podría ser bastante guay, ¿vale? Randuin, Maya de Espinas, el que queráis, en función de lo que necesitéis en la partida, lo podéis hacer por el final. También la cimitarra, si tiene algún CC muy potente con lo que queráis quitar, aunque esto lo vais a hacer en contadas ocasiones, y si veis que el enemigo, sobre todo, se cura mucho, Doctor Mundos, Oraka, o lo que sea, y lo tienen en el equipo rival, os podéis hacer las heridas graves, ¿con qué? Con el Mortal Reminder. Pero ya os digo que la build no la vais a variar mucho, la verdad. Siguiente apartado, gente, hechizos de invocador o el spell. Si vamos a ir a la top lane, lo más normal es coger un flash y lo combinamos con un teleport. Nos potencia las rotaciones, podemos perder menos optimizando el uso de este teleport y en general es lo que mejor utilizamos, teniendo en cuenta que, aparte, Camille es una split pusher, por lo que si nos vamos a una línea solo, siempre está bien tener el teleport para poderlo lanzar en alguna situación de desventaja de nuestro equipo o para apoyar en alguna teamfight. Si vemos que tenemos muchísima ventaja o que el enemigo se cura mucho, podemos pillar un flash y un ignite, pero esto ya es raro. Y en el caso de la jungla, por supuesto, pillaríamos un flash y lo combinaríamos con un aplastar. Siguiente apartado, gente. Runas. Camille se puede jugar de cuatro runas diferentes para la Toblin y una que es la que se suele jugar para la jungla. Comentamos primero las de la top lane. La más normal es o vamos con Pres de Ataque, las que estáis viendo, o Conquistador. Las que veis ahora es cuando nos enfrentamos a campeones que son más débiles dentro de la top lane. Una Fiora, una Riven o algo por el estilo. Y cogeríamos Pres de Ataque con triunfo a la La velocidad de ataque con un Camille se nota muchísimo. Ya no sé que tengan mucho CC, no la cambiamos, ¿vale? Y golpe de gracia. Las secundarias son bastante flexibles, pero lo que solemos jugar con ellas son las que veis, que son valor, con la del escudete y los huesetes. Para mí es la mejor de lejos. Y las tres pelotas cogemos una de velocidad de ataque, una de daño y la de vida es genérica, pero la podemos cambiar por armadura o resistencia mágica dependiendo del daño del rival. Sin embargo, gente, si nos estamos enfrentando a algún tipo de matchup en el que los trades van a ser muchísimo más largos, normalmente tanques, como un maokai, pues nos cogeremos conquistador, porque al estar tanto tiempo pegando nos renta más que la primera runa. Las dos que vienen ahora son ya más raras, pero se pueden llegar a jugar. Esta es la que nosotros utilizamos sobre todo para ir escalando, aunque nos, también nos daría un poquito de sustain en línea. ¿Cómo escalamos? Pues con más vida, ¿vale? Y esto yo lo suelo jugar con una build un poco más tanque, con Hidra Titánica y todo el rollo. ¿De qué va esta build? Pues cogemos Resolve, ¿vale? Valor y vamos con las tenazas, que es la que nos va a permitir escalar. Pillamos también Escudete y Bone Plating que hemos comentado antes y la de Overgrowth, porque de las últimas tres tampoco pues, que ninguna sea demasiado buena. Aquí os recomiendo que pilléis precisión porque vais a notar una falta de velocidad de ataque que con el Alacrity lo compensaremos. Y pillaremos triunfo, Alacrity y las tres pelotitas lo mismo que antes. Y finalmente, última runa viable, aunque esta ya os digo que no se suele jugar mucho con ella, que es la del Cometa Arcano. vale Vamos con Brujería y cogemos Cometa. Está muy bien porque con la W aplicamos un slow y aparte de que pega muchísimo niveles bajos, con el Cometa bufamos esta habilidad y nos da una fase de líneas que realmente no está nada mal. Luego hay de esto que las runas secundarias van muy bien con Camil, sobre todo en la mana Flow van. ¿Por qué? Porque Camille al principio de la partida, hasta que no tiene el brillo, por lo menos, sí que es bastante dependiente del maná. Y veréis que en el momento que pegáis un par de trades ya estáis bastante secos. Y esta runa pues os permite tener un poquito más de sustain en términos de maná en este sentido. Después veamos Trascendencia por CDR, aunque esta la podríamos variar dependiendo de lo que necesitemos. Y Scorch. Scorch mejor en fase de líneas, que es la que recomiendo, aunque si buscáis más en largo plazo, pues Gathering Storm. La secundaria es lo mismo que hemos comentado en las runas anteriores. Y finalmente, gente, las últimas runas son las de la jungla, que vamos a ir con press de attack. ¿Para qué? Para hacer más daño en menos tiempo y tener ganqueos mucho más potentes. Y copiamos exactamente las que hemos hecho al principio de, de todas. En cuanto a secundarias, las vamos a cambiar. ¿Por qué? Porque necesitamos el relé el Skander, que nos permitirá tener más presencia moviéndolo más rápido por el mapa. Esto es muy importante, especialmente con Camille, porque como es mal, este pick se te va al garete. Y de hecho, Camille jungla, ya os digo, que es muy arriesgado. Y la siguiente runa que nos pondremos será Sanding Impact, simplemente porque las demás que hay ahí pues, es la más viable, ¿vale? Las pelotitas, lo mismo que antes, pero normalmente la jungla se pilla armadura. Por supuesto, la podríamos cambiar por resistencia mágica o vida si requerimos de ello. Y finalmente, gente, las rutas de la jungla. Os lo digo ya, no recomiendo Camil jungla porque es muy arriesgado y como los ganqueos os salgan mal, estáis prácticamente fuera. Porque tardas mucho en limpiar los campamentos, pierdes muchísima vida y hasta que no tengas la Tiamat, por lo menos en este sentido, lo vais a pasar muy mal. Pero bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? La idea es entrar desde aquí, ¿vale? Haciéndonos el campamento del Red, ganqueando a level 2. Normalmente si estáis en la zona de abajo, ganqueamos la building porque es más fácil que la building a level 2, ¿vale? Entramos e intentamos sacar kills. tendremos disponible nuestra Q y nuestra E. Si habéis empezado por arriba, por el lado rojo, que en este caso a mí me gusta más, con Camille, pues podemos ganquear top o mid. Os recomiendo que ganqueéis primero top, porque suelen ser campeones que se tragan todos los ganqueos, hablando claro, y encima son campeones más tanques. Y si lo gankeáis ahora, seguramente lo mataréis fácil, luego quizá no tanto, ¿vale? Intentáis dar de un poco de ventaja. Pero bueno, ambos ganqueos son viables. Y a partir de aquí ya, pues priorizamos buffos y ganqueamos más todo lo que se pueda. Si no podéis gankear, entramos ya en problemas, porque tendremos que alterar nuestra situación ideal, que era esta. ¿Qué haremos? Empezaremos por el red y nos iremos directamente para arriba. Este campamento y este campamento de momento los ignoramos, porque no nos sale viable hacernoslo. Tardamos mucho tiempo y es que prácticamente nos vamos a morir. Después de esto, ¿qué hacemos? Nos hacemos blue, nos hacemos el grumpy, ¿vale? Ruta tal que esta. Y a partir de aquí podemos gankear top o podemos gankear mid, ¿vale? Ya sabéis que ahora el grumpy da más experiencia. Y si estáis en la zona de arriba haciendo lo mismo, pues estaríais desde aquí, podríais gankear mid o bot. Aunque ya os digo que lo ideal es gankear level 2 e intentar sacar la mayor ventaja posible a través de gankeos. Pero cuidado porque Camil Jungla, ya os digo que muchas veces sale muy mal. Y bueno gente, esto es todo, espero que os haya gustado muchísimo la guía, creo que es muy completa, que se explica lo básico, lo que ya es muy avanzado y las diversas maneras de jugar Camille, tanto en la jungla como en la posición de la top lane. Si os ha gustado mucho la guía, agradecería que le deis un like, que os suscribieseis si todavía no estáis suscritos al canal, que así me ayudaréis un montonazo y nos vemos en los próximos vídeos y el contenido que vamos teniendo regularmente al canal. Así que nada gente, un placer y nos vemos. Hasta luego.